Informatius UMH. Bona vesprada, benvinguts i benvingudes un dia més als informatius de Ràdio UMH. És 5 de novembre i ja és divendres. És la una i anem a repassar l'actualitat de la Universitat Miguel Hernández. Avui continuen les baixes temperatures i el vent als nostres campus. Soc Lluís Sempere i els envio una salutació de la meva part i de la de tots els companys i companyes del servei de comunicació que fan possible este informatiu. Benvinguts, benvingudes, encetem informatiu. Se publicaron estudios sobre tratamientos contra la COVID sin fundamento sólido durante los primeros meses de la pandemia. El subdirector del Departamento de Farmacología de la Universidad Miguel Hernández, Pedro Zapater, sostiene que sí. Hoy lo tenemos aquí, en Informativos UMH. Buenos días, Pedro. Hola, buenos días. Pedro, quería preguntarle, ¿en qué se basa para decidir esto? Vamos a ver, cuando un medicamento o cualquier estrategia terapéutica se aprueba, se hace a partir de la información que nos proporcionan estudios con una base experimental, lo que llamamos ensayos clínicos, que son estudios muy complejos. Claro. ¿Qué ocurrió en la pandemia y ante la situación que se generó a nivel mundial, ¿no? Porque no fue un problema solo de nuestro país, de angustia y de nerviosismo realmente, pues que se empezaron a publicar muchos estudios que no tenían esas características. ¿Y cómo puede afectar esto al paciente, a la sociedad en general? Pues al paciente en principio afecta, le afecta, porque le estamos dando un medicamento que en realidad no es eficaz, solo da la impresión de eficacia, pero no lo es, y todo medicamento potencialmente puede tener efectos adversos. Y a la sociedad el problema es que le genera una falsa sensación de que inicialmente tenemos medicamentos para tratar el COVID. Durante los meses más duros de la pandemia hubo mucha repercusión en algunos cambios de estrategias que tomaron los médicos en los hospitales a la hora de tratar pacientes COVID. ¿Tiene que ver con esto, los cambios en los tratamientos? Efectivamente. Un ejemplo paradigmático ha sido la historia con la hidroxicloroquina, con la hidroxicloroquina o la cloroquina, que era un fármaco que ya se tenía, se usa para el tratamiento de la malaria, se usa en el tratamiento de algunas enfermedades autoinmunes como el lupus, etcétera, y que desde los años 60 se sabe que en el laboratorio, en células, es muy eficaz contra distintos tipos de virus. Se publicaron estudios de este tipo observacionales que decían, pues se ha tratado a 200 pacientes con hidroxicloroquina y ha habido una respuesta muy buena, no ha muerto ninguno, etcétera. Lo cierto es que, y durante muchos meses se estuvieron tratando a la gente con hidroxicloroquina y se hicieron muchos ensayos, muchos estudios. También se empezaron a hacer ensayos clínicos bien hechos, con toda la metodología, comparando con placebo, y lo que se vio cuando se tuvo los resultados de esos ensayos clínicos, al cabo ya de varios meses, es que no había diferencias en los resultados entre dar hidroxicloroquina y dar placebo. Pedro Zapater, subdirector del Departamento de Farmacología de la Universidad Miguel Hernández y jefe de la Unidad de Farmacología Clínica del Hospital General Universitario de Alicante. Gracias por atender a la radio universitaria. Un saludo. Un saludo, muchas gracias. Este es solo un fragmento de la conversación, pero pueden escuchar la entrevista íntegra en radio.umh.es, el blog de la emisora universitaria. Busquen la publicación del informativo y disfruten de todo el contenido. La universidad abre la tercera convocatoria de voluntariado para el programa La UMH te acompaña. Luis Miguel Torregrosa. El Área de Cooperación al Desarrollo Voluntariado del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad Miguel Hernández ha abierto la tercera convocatoria de voluntariado para el programa La UMH te acompaña. Mediante esta iniciativa de acompañamiento telefónico, impulsada en colaboración con Cruz Roja, se pretende dar apoyo emocional y contribuir a paliar los problemas afectivos y de estrés que, entre otros motivos, la pandemia ha suscitado entre la población. Escuchamos a Inmaculada Blaya, jefa del Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo Voluntariado. Lo que queríamos era ayudar a las personas que estaban en vulnerabilidad y que estaban solas en casa, que no tenían a nadie a quien llamar ni quien llamarles, y que podían tener algunos tipos de necesidades. Primero, una necesidad de apoyo emocional en aquel momento. Pues afortunadamente las cosas mejoraron, empezamos a salir todos y entonces
cambiamos a población vulnerable. Este programa está dirigido a estudiantado y profesorado de grados como psicología, fisioterapia o terapia ocupacional, entre otros. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 15 de noviembre. Estudiantes de la Universidad Miguel Hernández participan en una simulación de vistilla sobre un caso judicial. Juanjo Morote. El Área de Derecho Procesal del Departamento de Ciencia Jurídica de la Universidad Miguel Hernández ha organizado el seminario práctico Comparecencia del 505 LECRIM, en el que se celebrarán simulaciones de la vistilla que se realiza para determinar si el juez de instrucción adopta la prisión provisional del investigado en un caso real. Estudiantes del grado en Derecho semipresencial participarán en esta actividad mañana sábado 6 de noviembre a partir de las 10 de la mañana en el aula 1.4 del edificio Altavix del campus de Elche. Escuchamos a Paloma Arrabal, coordinadora de área para la proyección del grado en Derecho, modalidad presencial y semipresencial del Departamento de Ciencias Jurídicas. Entonces hemos cogido un caso real y los estudiantes, algunos harán del Ministerio Fiscal y otros harán de abogados del investigado. Bueno, unos para defender la adopción de la medida cautelar de la prisión provisional y otros para defender que no es necesaria esa medida tan limitativa de derechos. El seminario forma parte de las ayudas 2021 UMH para proyectos de difusión de la ciencia, la tecnología y la innovación y estará guiado y coordinado por el profesor de Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Jordi Jimeno Bebía. El estudiantado de la UMH participa en el primer foro de empleo SACS Templea. Dayanara Coronado. Un total de 15 estudiantes del grado en Psicología y del máster en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones de la Universidad Miguel Hernández han participado como orientadores laborales en el primer foro de empleo, SACS Templea. El profesor del área de Psicología Social de la UMH, Ángel Solanes Puchol, ha coordinado al estudiantado en este evento, organizado por el Ayuntamiento de SACS, bajo el lema SACS Templea. Le escuchamos. Hicieron básicamente dos tareas. Una, orientar en lo que sería la realización del currículum y por otro lado también orientar sobre cómo realizar una entrevista de trabajo. Entonces, bueno, ha sido un ejercicio práctico de la teoría que hemos estado trabajando y para ellos ha sido una experiencia maravillosa tener contacto con la gente real, poder ayudarles y poder orientarles en lo que sería su inserción laboral. En la organización del evento han colaborado la Cátedra de Trabajo, Recursos Humanos y Salud de la Universidad, el Máster en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones y el Grupo de Investigación Salud Ocupacional de la UMH. Y como cada viernes, Dayanara Milenka Coronado nos trae la agenda para la semana que viene de Vida UMH, el programa de actividades, escuelas y clubes organizado por el Vicerrectorado de Estudiantes y Coordinación de la Universidad Miguel Hernández. Adelante, Dayanara. Sí, Luis, esta semana viene cargada. El martes de 8 a 9 y media de la tarde en el Palau dels Esports, los estudiantes podrán disfrutar del Club de Danza Urbana. El miércoles, Club de Fotografía de 3 y media a 6 de la tarde en el campus de Elche. Por otra parte, Luis, de 6 a 9 de la tarde habrá un taller Cocina Vegetariana en la cafetería d'Arenals, en la Escuela de Cocina. En la Escuela de Radio, hacerse el vivo a través de la radio y el podcast de 4 a 7 de la tarde. Y cerramos el miércoles con el Club de Astronomía, de 8 y media a 11 y media de la noche, Observatorio de la Luna y el Cielo Nocturno en Orihuela. Por último, las actividades del jueves también habrá Club de Danza Urbana, pero en esta ocasión en el campus de Altea, Club de Fotografía en el campus de San Joan d'Alacant y Club de Astronomía en el campus de Elche. Además, Taller de Cocina de la Abuela en la Escuela de Cocina en la Cafetería d'Arenals y la Escuela Superior de la Industria Musical ofrecerá clases de todos los instrumentos durante toda la tarde en el edificio Tabarca. I tanquem per avui l'informatiu i ens acomiadem de vostès fins dilluns. Abans d'acabar, dir-los que demà, dissabte 6 de novembre, a la vereda del riu Vinalopó, entre les 6 i les 6 i les 6 i mitja de la vesprada, se celebrarà una eixida botànica organitzada dins dels seminaris de biodiversitat de l'Àrea Ambiental i de Desenvolupament Sostenible de la UMH. No s'ho perguen. L'actualitat de la UMH continua a les xarxes socials. Dilluns els esperem, com sempre, a la una de la vesprada a través dels nostres dials i de radio.umh.es. Salutacions de part de tot l'equip del Servei de Comunicació de la UMH i de qui els parla, Lluís Sempere. Fins dilluns!